¿Quién no ha soñado con estar arriba de una nube? El teniente coronel William Rankin es uno de los pocos que han estado dentro de una nube, pero no de cualquiera, sino de una cumulonimbus. Todo piloto sabe que una nube como esta se debe sobrevolar. Lamentablemente, nuestro piloto del cuerpo de marines tuvo una falla eléctrica en su motor, a 16.000 metros de altura. Y aunque sabía que las condiciones de temperatura y presión no eran favorables, debió salir eyectado de su avión. La visibilidad de nuestro piloto en esta zona era nula. No sabía dónde estaba ni cuánto había descendido. Cuando por fin se abrió su paracaídas, en lugar de caer, se sentía propulsado hacia arriba, con la violencia de una bala de cañón, debido a las corrientes de convección del interior de la nube. El piloto era sacudido de un lado a otro mientras lo golpeaban cientos de piedras de granizo. En eso, vi un túnel negro donde comenzaron los relámpagos y truenos. Había llegado al corazón de la tormenta. Los truenos no los oía, sino que los sentía con todo su cuerpo. La lluvia al interior de la nube era tan intensa que debía aguantar la respiración para no ahogarse. Después de 40 minutos de ser un granizo más de la tormenta, nuestro piloto llegó a tierra en un descenso que generalmente demora 10 minutos. Esta nube es inconfundible con su aspecto de coliflor gigante, la cual se va formando gracias a las corrientes ascendentes de aire húmedo y caliente. Para que esta nube se desarrolle, es necesaria una inestabilidad en la temperatura, la cual disminuye al aumentar la altitud. Si a esto le sumamos los chorros de aire cálido que se integran en el interior de la nube, que si bien se enfrían al subir, siguen siendo más calientes en comparación al aire que está alrededor, por lo que ayuda a su desarrollo vertical. Al no poder seguir creciendo, se comienza a extender con su característico yunque, compuesto de partículas de hielo, abarcando cientos de kilómetros. Ahora ya estás preparado para que este invierno puedas reconocer una nube de tormenta. Y te invitamos a seguir mirando el cielo con otros ojos.